Vociferando consignas y con pancartas en manos, los padres de los alumnos se presentaron al plantel educativo, exigiendo del Ministerio de Educación la construcción de un comedor, así como la logística, asignación de profesores y laboratorios para ese plantel educativo. Nosotros como profesores estamos trabajando allá. El único profesor que está aquí soy yo, apoyando. Pero en la próxima, si no nos hacen caso a este grupo de padres aquí, en la próxima los profesores y todo el personal del Instituto Tecnológico México va para la calle, va para la calle. Tenemos comedor para comer, tenemos que comer literalmente a la intemperie con los platos en las manos. Tampoco tenemos platos que nos proporcionen desde el ministerio, tenemos que comprarlo, inclusive traerlo de la casa, de nuestros utensilios, porque no nos proporcionan el ministerio para nosotros comer acá. La escuela se inunda y nosotros no podemos venir a coger la clase. Eso nos afecta más porque ya nosotros vamos a graduarnos. Entonces, nosotros no podemos salir a la calle sin saber ni qué vamos a hacer. Los padres de los alumnos paralizaron el tránsito vehicular en la avenida Estrella Sadalat de esta ciudad, aclarándole a las autoridades del Ministerio de Educación que es solo el inicio de una jornada de protestas pacíficas, la que realizaron en el día de hoy, ya que de no buscarle una solución a la problemática, se verán obligados a paralizar en su totalidad la docencia en el plantel educativo. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.